Las casi 24 horas que estamos aquí en marcha y en resistencia, vamos a hacer entrega de los pañuelos a los hijos, simbólicamente, vamos a seguir luchando, no se para la lucha, seguiremos todos juntos, pero bueno, los hijos tienen que recibir la herencia mientras nosotros se la podemos brindar. Las madres están viejas y fundamentalmente digamos que la continuación histórica somos los hijos. O sea, de nuestros padres quedaron los padres de ellos, que son las madres, y nosotros que somos los hijos. Entonces las madres en un gesto increíble para hacia nosotros nos trasladan un poco su pañuelo, que es un símbolo de una lucha de 25 años sin parar, ¿no? Y para nosotros, bueno, un orgullo y una responsabilidad increíble, ¿no? Bueno, vamos a repetir algunas de las consignas de esta segunda marcha. Antes y ahora, la lucha por el sol, después de las personas que estamos solicitando el tema escuchar. Por eso decidimos, en esta 22 marcha de la resistencia, que es resistir todos los días, no solamente una vez al año, decidimos hacer ese traspaso, digamos, como símbolo, vuelvo a repetir, de que la lucha continúa, hoy cerrando la marcha de la resistencia. ¿Qué palabra podría decir Tro por los hijos desaparecidos? Lleva toda la bronca.